Bueno, continuando con nuestra agenda académica, tenemos un invitado muy especial. Él es Freddy Castro, presidente de la Banca de las Oportunidades, quien nos va a compartir una intervención que se ha denominado FinTech como fenómeno de inclusión financiera. Y es precisamente con esta intervención que se empieza a acentuar ese hashtag del día de hoy, ese tema especial que queremos resaltar en las redes sociales, esas reflexiones que queremos que ustedes también hagan a la luz de la inclusión financiera digital, que es la que se logra también a través de las soluciones FinTech. Quiero ahí darles un poco de contexto sobre quién es Freddy. Se ha desempeñado como asesor de la Vicepresidencia de la República, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, editor macroeconómico de la revista Dinero, director de estudios económicos de Fasecolda, economista del Banco de la República, investigador del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, y bueno, miembro de muchas juntas directivas también. Una de las insignias precisamente de Freddy es el tema de inclusión financiera, entonces va a ser muy importante escuchar esa perspectiva que él tiene desde el sector público en esta materia. Antes de darle paso a Freddy, quiero resaltar nuevamente dos de nuestros sponsors, nuestros socios comerciales en categoría Excellence, quienes son Dibanca, y también tenemos en esta categoría también tenemos perdón, ahí se me fue la paloma, pero les voy contando mientras me vuelve la paloma. Dibanca es una entidad que viene de un spin-off de una empresa de tecnología, de una suite de tecnología integral para soluciones fintech, y Dibanca tiene un propósito y es consolidarse como un neobanco. Ellos tienen en este momento una audiencia muy especializada y son jubilados de la policía, están generando unas soluciones integrales de pagos y de créditos para ellos. Vamos a tener oportunidad también de conocer un poco más sobre Dibanca y sobre su portafolio de productos y servicios. Para eso los invitamos a que vayan a la sala, al lounge, para que vean estas exposiciones, estos brochures, estos portafolios, digamos, innovadores de todo el ecosistema de innovación financiera. Tenemos también a iProveedor, que es una multinacional que tiene su casa matriz en Chile y tiene presencia en más de 7 países. Ellos iniciaron hace más de 10 años con negociación de factura y ahora tienen soluciones integrales tecnológicas para todo lo que es cadena de abastecimiento y muchísimo más. iProveedor, muchísimas gracias también por ser socios en este gran espacio. También tenemos a Hackmetrics, que es una empresa que ayuda a crear políticas de seguridad adecuada para negocios. Obtener certificaciones, de hecho ISO 27001, que precisamente es lo que tiene que ver con seguridad informática, ayuda a las startups a cumplir estándares como por ejemplo el PCI, que es tan importante para el ecosistema de pagos digitales. De hecho, la propuesta de valor de Hackmetrics es precisamente seguridad para las startups. Entonces, con eso quiero ya darle paso a Freddy. Adelante, Freddy. Gracias por aceptar la invitación a nuestro Latam FinTech Mag. Bueno, mil gracias, Juliana. Un saludo a todos. Voy a compartir pantalla rápidamente. Te encargo que se me confirmen si ya estoy compartiendo pantalla. Ya. Perfecto. Bueno, hoy les quiero hablar de tres temas. Les quiero hablar de qué es lo que pasa en términos de inclusión financiera, en términos de acceso, en términos de uso y en términos de empresas. Pero no solamente les voy a hablar de esos tres temas, sino que esos tres temas me van a llevar a comentarles algo para que estén todos pendientes, porque en los próximos días haremos un anuncio importante para el sector. Entonces, antes de empezar con esos tres temas, yo quisiera todos ponerlos en contexto para que tengan en el radar algo que es bien importante, y es que ¿cuáles serían los principales retos o las principales oportunidades en términos de inclusión financiera que tiene Colombia? Entonces, estos retos son: primero, promover el uso de productos financieros, facilitar el acceso al crédito a las personas que lo necesiten, cerrar brechas en el indicador de acceso por género, por sexo, aumentar la inclusión financiera en zonas rurales y en los más jóvenes, que es un foco muy importante para las empresas del sector, promover la inclusión financiera a las MIPYMES, y yo les voy a compartir unas estadísticas, unas cifras bien interesantes que seguramente van a abrir un debate importante en los próximos días, fortalecer el mercado de pagos electrónicos y aumentar la cobertura y conectividad. Si uno quisiera pensar la inclusión financiera a partir de retos o de oportunidades, esos serían 7 retos o 7 oportunidades. Y si ustedes quisieran, y ahora les voy a hablar de las cifras,
pero si ustedes quisieran tener las cifras actualizadas, pueden descargar el reporte semestral de inclusión financiera, que generalmente lo hace Banca Las Oportunidades en equipo con la Superintendencia Financiera, pero en esta ocasión, a raíz de los programas sociales del Gobierno Nacional, de las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, lo hicimos en equipo con el Departamento Nacional de Planeación, y ahí pues van a encontrar cifras bien interesantes de qué fue lo que significó para la inclusión financiera, ingreso solidario y la devolución del IVA. Pero entrando en materia, yo les dije que les iba a hablar de tres temas: del acceso a productos financieros, de uso y de lo que pasa con las empresas. Si nosotros quisiéramos hablar de acceso, lo primero que ustedes deben tener presente es que cada vez más colombianos tienen acceso a productos financieros. De hecho, con corte a junio de este año, 31 millones de colombianos, de adultos colombianos, accedían a un producto de depósito o crédito. Eso es el 85,9% del total. Y eso es, si comparáramos lo que pasaba en diciembre del año pasado, 1,6 millones de colombianos habrían ingresado al sistema financiero, que incluso si hiciéramos la comparación no con diciembre del año pasado, sino con diciembre del año 2018, nosotros diríamos que en 6 meses ingresó 1,6 millones de colombianos al sistema financiero, mientras que en todo 2019 lo hizo solamente 1,4 millones de colombianos. Colombia ha dado avances muy importantes en este frente, pero tenemos retos pendientes, y yo les dije que íbamos a hablar sobre todo de las oportunidades, y este reto, porfa, quiero que todos lo vean como una oportunidad. Aún hay 5 millones de adultos que están excluidos del sistema financiero desde el punto de vista del acceso. Y solamente les digo acceso porque en realidad, como la mayoría de las personas que están acá lo tienen claro, nosotros debemos hablar de inclusión financiera mucho más allá de ese indicador que les acabo de compartir. Entonces, cuando uno dice qué pasó con la pandemia, pues durante el primer semestre de este año, el indicador de acceso tuvo un incremento de 3,4 puntos porcentuales. Y de hecho, en mayo de este año cumplimos la meta del Plan Nacional de Desarrollo, que establecía que debíamos tener el 85% de los adultos colombianos accediendo a los productos del sistema financiero. Sin embargo, pues no estamos satisfechos aún. Bueno, y el salto yo les dije que era de 1,62 millones de colombianos en estos 6 meses. Sin embargo, no estamos satisfechos aún porque hay unos retos aún pendientes. Pero antes de hablar de eso, y les quiero decir lo que hemos repetido en otros escenarios, y es que la inclusión financiera es inclusión en la economía digital. Y quiero que miren esta gráfica, que es el número de adultos con productos de depósito por tipo de producto. En este caso les voy a pedir solamente que se concentren en la izquierda, que es diciembre, y la derecha, que es junio, y específicamente en la barra azul, que está rodeada de verde, ¿qué fue lo que pasó con el crecimiento de las cuentas de ahorro tradicionales? Pasamos de 26,8 millones de colombianos con cuentas de ahorro tradicionales a 27,4 millones entre diciembre y junio. Es decir, hubo un crecimiento de 600 mil cuentas de ahorro tradicionales. Pero si nosotros miráramos otro tipo de productos, o las cuentas de ahorro de trámite simplificado, que están de color gris, o los depósitos electrónicos, que están de color amarillo, y concentrémonos, de hecho, en los depósitos electrónicos, veríamos que los depósitos electrónicos pasaron de 6 millones a 10,2 millones de colombianos con depósito electrónico. Es decir, mientras que la barra azul creció en 600 mil, la barra amarilla creció en 4,2 millones. El futuro es digital, la inclusión financiera es inclusión a la economía digital. Les dije que les iba a hablar de tres temas, que el primero era acceso, que el segundo era uso, que el tercero eran las empresas. Ahora voy a hablar del segundo tema, el uso, que es una cifra que ocasionalmente algunas personas del sector me critican acerca de la forma de cálculo, y les voy a contar algo que estamos tratando de construir de cara al futuro. Pero mientras tanto hablemos de esa cifra. En diciembre, solamente 23,5 millones de adultos colombianos tenían un producto activo en el sistema financiero. Tener un producto activo, como algunos me lo han señalado, es también recibir una transferencia condicionada del gobierno e ir el primer día a un corresponsal bancario o a la oficina bancaria y retirar la plata. Incluso una persona puede tener un producto activo así no lo haya usado los últimos 5 meses. En la mayoría de los casos, para tener el producto en activo, tiene que dejarlo de usar durante 6 meses. Pero haciendo disclaimers ahí particulares de que ojalá nosotros
empecemos a calcular indicadores complementarios de uso, les cuento que para junio de este año el 71,6% de los adultos colombianos había accedido a un producto, tenía productos activos en el sistema financiero. Esto es 25,8 millones de adultos. Recuerden que les dije que 31 millones de adultos accedía a productos en el sistema financiero, pero de esos 31 millones solamente 25,8 millones tienen productos activos, dada esa definición, en el sistema financiero. Y eso, este crecimiento a propósito de la pandemia fue de 2,32 millones entre diciembre de 2019 y junio de 2020. Y aquí los invito a ver esta gráfica que muestra cómo fue el crecimiento de adultos con productos de depósito activo por tipo de producto. Y les digo solamente, miren la barra amarilla, depósitos electrónicos activos pasamos de 2,1 millones a 7,4 millones en 6 meses. Es decir, hubo un crecimiento de 5,3 millones de colombianos que activaron sus productos en el sistema financiero a propósito de la pandemia. Ojalá se redoblen esfuerzos y en eso también lo que ustedes puedan hacer será muy importante para que los colombianos sigan accediendo a este tipo de servicios. Y yo les dije que eso también tenía retos y entonces ahora hablemos desde el lado del uso del reto de los créditos activos. Entre diciembre y junio cayó el porcentaje de adultos con un crédito vigente de 36,6% a 35,4%. Esa caída se explica principalmente por la caída del número de adultos con tarjeta de crédito, créditos de consumo y microcrédito vigente. Esto sin duda tiene que ver con las características del ciclo económico en un momento de desaceleración. Pero yo les dije previamente que nosotros, como Banca de las Oportunidades, tenemos que empezar, y Banca de las Oportunidades en asocio con ustedes, tenemos que empezar a pensar en construir indicadores complementarios de uso. Y les voy a compartir unos gráficos que a mí me encantan, unos grafos, de hecho. Están acá, seguramente esa diapositiva no la van a ver muy clara, pero la siguiente sí. Les prometo que la siguiente sí. Estos son los grafos de cómo son las transacciones de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera en los últimos meses. Si ustedes ven, los que están a la derecha son 2 puntos o 3 puntos. Esos son personas que hacen muy pocas transacciones, mientras que a la izquierda nosotros empezamos a ver pequeños ecosistemas de pago un poco más desarrollados. Tal como lo dice el título, no hay una gran red. Hay cientos de redes pequeñas que no necesariamente se conectan entre sí. Pero es un poquito más detallado, pues entonces yo les diría, miren, esta es una persona, este soy yo, por ejemplo, pasándole plata a mi mamá, y mi mamá visitando un cajero automático, un corresponsal para sacar plata, esos 2 punticos. Los siguientes 3 punticos es que yo le pasé plata a mi mamá y mi mamá le pasó plata al tendero. Pero hay puntos más desarrollados. Este, por ejemplo, es un tendero que recibe pagos de 4 personas. Y hay tenderos que incluso pueden recibir... Como la hipótesis de que es un tendero, pero le estoy diciendo que hay nodos que tienen más conexiones. Hay tenderos que podrían recibir plata de más personas o puede ser padres recibiendo plata de varios hijos. Tenderos o personas que reciben más recursos de varias personas. Y hay más desarrollados incluso. Que esos que estaban a la izquierda en el gráfico anterior, que no se veía tan claro, esto es parte de lo que nosotros queremos empezar a construir. Estas gráficas las hizo Carlos León, investigador del Banco de la República, y queremos empezar a revisar y hacerle seguimiento a este tipo de variables, porque lo que se trata, como bien lo decía Juliana previamente, es de la consolidación de un ecosistema de pagos, y para eso nosotros tenemos que hacer un seguimiento todo el tiempo. Y les dije que les iba a hablar de 3 temas: acceso, en donde hay retos; uso, en donde sí tenemos que mejorar la medición, pero también tenemos que trabajar por la consolidación de un ecosistema de pagos digital; tercero, empresas. Y en términos de empresas les voy a compartir algunos datos que revela la encuesta de micronegocios que realizó el DANE. De hecho, Banca de las Oportunidades financió el módulo de inclusión financiera de esa encuesta de micronegocios. Algunos de ustedes dirán, ya hay varias encuestas de MIPYMES en el mercado. Yo les digo, no hay ninguna encuesta en este momento que tenga una muestra superior a 87 mil encuestados. Esto es la encuesta de micronegocios. A partir de ahí
se extraen una serie de conclusiones que pueden ser relevantes para ustedes que están en proceso de tomar decisiones. Primera conclusión, solo un 25,1% de los entrevistados efectuó algún tipo de ahorro durante el último año. Y aquí lo tenemos dividido entre el total, 25,1% de los microempresarios, de los micronegocios encuestados hizo ahorro, lo que pasa en cabeceras municipales y lo que pasa en zonas rurales. Yo previamente les había dicho que la zona, pues, los retos de la ruralidad eran bien importantes y esta gráfica o este, el resultado de esta encuesta nos ratifica que así es, al menos desde el punto de vista del ahorro. Ahora ustedes van a ver un gráfico que seguramente ya los que les gusta encontrar errores de pronto sumaron y dijeron aquí da más del 100%, ya les digo porque da más del 100% la suma. Pero aquí lo que se le preguntó a la gente, ¿usted cómo usa el dinero que ahorra? A los que ahorran. Y aquí la conclusión es, los microempresarios cuentan con una cultura de ahorro precaria y normalmente destinan esos recursos a factores ajenos a la actividad económica de la firma. ¿Por qué suma más del 100%? Porque las personas podían contestar más de una pregunta. El problema acá es que el 75% de las personas que ahorraron dicen, nosotros ahorramos para cubrir los gastos personales del hogar, mientras que solo el 2,2% ahorramos para iniciar otro negocio o el 4,7% para ampliar el negocio. Es decir, todavía hay oportunidades para seguir acompañando al desarrollo de las microempresas del país, que además son el corazón del aparato productivo. Otra pregunta, distribución de los empresarios según tipo de solicitud de crédito. Al parecer, las necesidades de crédito son latentes o pesan más o menos lo mismo entre cabeceras municipales y centros poblados rurales y rurales dispersos. Durante el último año, solo el 18,8% de los micronegocios solicitó un crédito. Este resultado es similar al observado por niveles de ruralidad. Los que solicitaron crédito fueron, que es color naranja, sí, 18,8%, color azul los que no. Parece que hay las mismas necesidades de crédito, pero hay algo que aún en esta pregunta no se alcanza a medir, y es si las personas no están interesadas en acceder al crédito o si, por ejemplo, no pues, se autoexcluyen a sí mismos del sistema financiero. Y ahí en esta pregunta no alcanzamos a ver, pero hay otras preguntas de la encuesta de micronegocios donde nosotros podemos concluir que sí hay niveles importantes de autoexclusión y por esa razón es importante llegar con más productos y con más servicios a esos microempresarios que muchas veces no pueden financiar sus proyectos de expansión u otro tipo de proyectos. Otra pregunta, tipo la entidad a la cual el micronegocio solicitó de crédito, dentro de las que solicitaron crédito, que no son la inmensa mayoría, las instituciones financieras reguladas 72,1%, 14,2% prestamistas gota a gota. Seguramente algunos de ustedes pensarán ese porcentaje debe ser mayor, el que está acá, la segunda barra azul, y yo les digo, quizás es mayor, pero lo que pasa en este tipo de encuestas es que las personas no revelan plenamente su información, entonces no se puede ver bien. Si por ejemplo a una persona le preguntan, ¿usted fuma? A veces las personas no lo responden. En este caso, usted va al prestamista gota a gota, las personas, no todo el mundo es tan honesto al responder este tipo de preguntas. Familiares, amigos, 6,3%, entidades microfinancieras, 5,7%. Razones para no obtener el crédito solicitado, el 35% de las personas dicen que estaban reportadas en centrales de riesgo, esto es lo que dicen los microempresarios, falta de garantías, 31,1%, no tiene historial crediticio, 17%, no tiene ingresos insuficientes, aquí es insuficientes, no suficientes, y no puede demostrar ingresos. Entonces, hay retos todavía en términos de crédito y hay retos también en términos de qué se hace con el crédito al cual acceden los empresarios, porque un gran porcentaje de los créditos fueron destinados a invertir en el negocio, especialmente en la compra de materia prima, pero no necesariamente fueron invertidos para el desarrollo de tecnología, por ejemplo, que le pueda a las firmas ayudar en procesos de transformación en términos de productividad. Y yo les dije que les iba a hablar de tres temas. Y este es un asunto bien importante, porque en los próximos días, de la mano con Impulsa y la Superintendencia Financiera de Colombia, vamos a recoger y los vamos a invitar
a entidades que estén dedicadas al segmento, a entidades financieras vigiladas y no vigiladas, dedicadas al segmento microfinanciero y a empresas fintech, a que unan sus esfuerzos para constituir o para responder a un reto de política pública. En este reto, nosotros queremos particularmente responder a esas oportunidades, que les dije en la primera, segunda diapositiva, que aún enfrenta la inclusión financiera en Colombia. ¿Y cuál sería este reto? Este reto en el que está, de hecho, pues todo un reconocimiento muy especial al doctor Ignacio Gaitán, quien también va a estar participando en este evento, y a la Superintendencia Financiera, que va a estar representado por la doctora Laura Clavijo. Un reconocimiento especial a esas otras entidades, porque nosotros vamos a hacer el reto para promover dos temas. Primero, el acceso a productos de crédito, y segundo, el uso de productos transaccionales y de depósito a los colombianos. Yo les dije que había un reto de acceso, sobre todo vía crédito. De hecho, se me olvidó señalarles, pero solamente el 40% de los adultos, de todos los adultos colombianos, accede a un producto de crédito. Pero si miráramos, si lo miráramos por nivel de ruralidad, ya no sería el 40% del promedio, pero solamente el 25% de las personas que viven en zonas rurales accede a productos de crédito. Entonces, en este caso, tenemos que estructurar un reto para que tanto entidades microfinancieras como fintech se unan para solucionar o para generar alternativas de cara a esos usuarios que aún están excluidos del sistema financiero, y que en una tercera o cuarta diapositiva les dije que era de 5 millones de colombianos. Pero ese reto no solamente será un reto de acceso a productos de crédito, también será un reto para promover el uso de productos transaccionales y de depósito de los colombianos. A propósito de ese grafo o de esos grafos que les presenté previamente, en los cuales les decía, parece que no hay una red consolidada, y seguramente uno al final no espera que toda la red esté conectada, pero si uno quisiera tener unos mayores niveles de conectividad en una red de pagos, que se consolide con peajes, con parqueaderos, con pagos de gobierno, con pagos de transporte masivo, entre otros. En los próximos días haremos el anuncio y definiremos cuáles o les comunicaremos cuáles serán las características de esta convocatoria, en la que podrán participar, como ya les dije, las soluciones tecnológicas desarrolladas por una empresa fintech, una entidad con actividad microfinanciera o una unión entre las dos entidades. Me llamaría más la atención que fuera una unión entre las dos entidades, porque también ayudaría a que las entidades microfinancieras dieran un salto más hacia poder ofrecerle mejores servicios digitales a sus clientes, en un contexto en el que, como ya lo mostraban las estadísticas de acceso, quedó claro que la inclusión financiera es inclusión a la economía digital, y en eso ustedes son muy importantes. Esto es, con este reto estamos ratificando una vez más el compromiso del gobierno por acelerar la inclusión financiera con soluciones tecnológicas destinadas a la población de ingresos bajos y para las MIPYMES. Queremos seguir promoviendo el emprendimiento y queremos construir equidad a partir de la prestación de los servicios del sistema financiero. Las personas que, muchas gracias por su atención. Esta es mi cuenta de Twitter. Las personas que quisieran descargar esta presentación podrían utilizar el siguiente código QR. Muchas gracias a todos y mil gracias, Juliana. Bueno, mil gracias, Freddy, por esta intervención. Creo que es muy relevante lo que has mencionado en todo lo que tiene que ver con inclusión financiera. De hecho, parte de la discusión y de las reflexiones que se hacen en el ecosistema fintech es precisamente la diferencia que hay entre lo que es acceso a servicios financieros y uso. Una cosa precisamente es tener un producto financiero, pero en realidad usarlo y apropiarlo. Entonces creo que es parte de esa reflexión y lo que estamos trabajando también a la luz del reciente COMPES de Inclusión y Educación Financiera
que tiene toda la pertinencia, por supuesto, en materia de mejorar la oferta de servicios financieros para distintas audiencias, personas naturales, microestablecimientos, trabajadores independientes, pero por supuesto la educación financiera tiene todo el sentido porque pues es mucho más fácil saber como persona o como negocio cuáles son las fuentes de financiación que te convienen de acuerdo a tu situación, pero conociendo conceptos básicos financieros. Entonces, en realidad el tema no es solamente de oferta, el tema también es de, digámoslo, de educación en conceptos básicos financieros, el tema también es de tener una instancia que hace seguimiento como a todas estas acciones que se van a poner en marcha a la luz de esta política pública. Entonces, pues mil gracias, Freddy, por compartirnos esta información. Ya saben, el tema del código para descargar esta presentación, también estar muy atentos a la banca de las oportunidades con sus distintos boletines, que como nos mencionaba Freddy, muy invitados a leerlos y a estar muy actualizados en los indicadores de inclusión financiera de nuestro país. Mil gracias, Freddy, y bueno, vamos a la siguiente intervención. Gracias. Mil gracias, Juliana, que estés bien.